Buenas tardes. Antes que nada, nuestra solidaridad también con el pueblo de Acapulco. Con su venia, presidenta. Adelante, diputada. Francisco y Madero González nació el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila, en el seno de una familia acaudalada de quien heredó no solo bienes materiales, sino el legado liberalista que lo llevó años más tarde a hacer uno de los pronunciamientos más fuertes en contra del régimen porfirista, que desencadenó en el movimiento revolucionario de nuestro país. A Madero se le adjudican varios pasajes importantes de nuestra historia nacional. En 1901 difundió el periódico anarquista llamado Regeneración, lo que dio la pauta para iniciar su carrera política, impulsando acciones relevantes como la fundación del Club Democrático Benito Juárez y la creación del rotativo El Demócrata, abriendo paso a la atención de temas tan relegados en ese momento como lo eran los derechos humanos, el sufragio y la libertad. Sin duda, sus legados más importantes los encontramos en sus escritos. En 1910 lanzó su libro La sucesión presidencial, que lo proyectó como el candidato más firme para contender en las elecciones, dando paso a los sucesos que marcaron la vida de nuestro país. Fundó el Club Democrático Antirreeleccionista de San Pedro, así como el Centro Antirreeleccionista de México. No obstante, ante el peligro que representaba ante las autoridades, fue arrestado en el norte de México, lo que propició el favorecimiento de Díaz en las elecciones. Trasladado a San Luis Potosí, Madero logró su libertad, optando por la lucha armada, se trasladó a Texas, donde el 20 de noviembre publicó el Plan de San Luis, en el que convocaba al pueblo a alzarse en armas. En febrero de 1911, cuando la revolución ya estaba extendida en gran parte del territorio mexicano, Madero ingresó a México, logrando la renuncia de Porfirio Díaz y obteniendo la victoria, se convirtió en presidente el 6 de noviembre de 1911, siendo una de sus primeras acciones presidenciales la redistribución de la tierra, sin que fueran bien vistas por los sectores más radicales, lo que dio paso a la promulgación del Plan de Ayala, encabezado por Zapata. Desafortunadamente, el 22 de febrero de 1913, junto con su vicepresidente José María Pino Suárez, fueron asesinados a las afueras de la penitenciaría de Lecumberri en la Ciudad de México. Diputada, por favor. Por órdenes de Victoriano Huerta, concluyo, presidenta. Con tan solo 15 meses de gobierno de Madero, fueron muchas las acciones que se emprendieron, destacando la educación, los derechos laborales, la libertad sindical, la protección a la libertad de prensa, así como el fortalecimiento de la participación política y democrática. Concluya, por favor. En las elecciones de sus gobernantes. Como representantes del pueblo mexicano, adoptemos sus palabras comprendiendo que si el pueblo nos ha designado como su candidato para representarlos, no es porque haya tenido la oportunidad de descubrir en nosotros los dotes del estadista, por favor, diputada Angélica, o del gobernante, sino el patriotismo para sacrificarnos si es preciso, con tal de conquistar la libertad y ayudar al pueblo a librarse de la odiosa tiranía que lo oprime. Concluya, Francisco y Madero, por su atención, muchas gracias.